Junto con la salida de los procesadores Intel i9, Aorus lanzó su nueva línea de motherboards denominada Extreme, la cual hace foco en entusiastas ofreciéndoles una serie de características muy interesantes para overclock, como puede ser sus 16 fases de alimentación digitales, sus disipadores o su botón exclusivo para overclock. El día de hoy vamos a repasar un poco cuáles son las prestaciones que nos ofrece, tanto estéticas como funcionales. Sin más preámbulos, comenzamos. Primeramente comenzamos con el desempaquetado, el cual como notamos nos recibe con la placa madre. Por la parte frontal posee un diseño característico que diferencia la serie Extreme del resto de la Z390 que lanzó Aorus, destacando los generosísimos bloques de aluminio que refrigeran la fase de alimentación. Por la parte trasera nos encontramos con una carcasa brandeada con el logo de Aorus que cumple el papel de refuerzo, evitando que la misma se doble con el paso del tiempo. Siguiendo con el desempaquetado, en uno de los compartimientos nos vamos a encontrar con una caja repleta de accesorios. Y entre ellos nos encontramos con un cable para conectar a la controladora de overclock, un puente NVLink, dos bridas para organizar mejor nuestros cables, tres conectores para tiras de LED, un G-Connector, un pendrive de Aorus, dos antenas Wi-Fi y tres cables SATA, los cuales son mallados. Por último nos encontramos con una caja, la cual posee el Aorus Fan Commander, que básicamente es un kit compuesto por una controladora con sus respectivos cables, en la cual vamos a poder conectar tanto coolers RGB como sensores de temperatura. Si repasamos la misma, nos ofrece la posibilidad de conectarle 8 coolers RGB y 2 sensores de temperatura, incluyéndonos como accesorios 8 cables para coolers, 2 sensores de temperatura, 4 bridas para organizar los cables, un cable para sincronizar la controladora con la placa madre, un cable SATA para alimentar la controladora, un cable de entrada USB y 2 cables de extensión USB. En el apartado visual nos encontramos con un diseño muy atractivo, en el cual predominan los detalles en aluminio cepillado. Como notamos, posee varias zonas de iluminación, siendo la misma del tipo RGB direccionable, pudiendo reproducir varios colores en simultáneo. En el apartado técnico contamos con 16 fases de alimentación digitales, las cuales están acompañadas de unos generosísimos disipadores. Aorus asegura que con este conjunto vamos a poder overclockear nuestro procesador a 5 GHz en todos sus núcleos. Recordemos que esta mother está orientada de lleno a overclockers y entusiastas, por lo cual lo más común sería acompañarla a un Intel i7-9900K, ya que esta mother posee un socket LGA1151, siendo compatible con la octava y novena generación de Intel. Seguramente en este momento, al ver un VRM tan sobredimensionado, deben estar pensando en el consumo de energía, pero esto no supone un problema ya que la misma posee dos conectores de 8 pines cada uno, proporcionándole una brutalidad de alimentación. En lo que respecta a sus memorias RAM, integra 4 zócalos del tipo DDR4, siendo compatible con frecuencias que parten desde los 2133 MHz hasta los 2666 MHz sin overclock, y desde los 2800 MHz hasta los 4400 MHz con overclock. En esta área de la mother destacamos que tanto los conectores que alimenta la misma como los zócalos de la memoria RAM están reforzados. Por encima de ellos nos encontramos con un panel táctil desde el cual vamos a poder overclockear tanto la memoria RAM como el procesador. Por otro lado integra 3 puertos PCI Express 3.0, los cuales están dotados con un refuerzo de aluminio denominado ultra durable. A día de hoy esto es algo sumamente útil, ya que la mayoría de las tarjetas gráficas de la serie RTX suelen tener un peso bastante considerable. En cuanto a su conectividad, posee 3 puertos M.2, los cuales están dotados de la tecnología Thermal Guard, siendo esto una refrigeración pasiva para nuestras unidades. En el lateral derecho nos encontramos con 6 puertos SATA, los cuales tienen una velocidad de transferencia de 6 gigabits por segundo, siendo compatibles con RAID 0, 1, 5 y 10. Por el lateral izquierdo nos encontramos con el panel de conexiones externas, el cual como detalle posee retroiluminación RGB. Comenzando de izquierda a derecha, contamos con 2 conectores SMA para Wi-Fi y Bluetooth, 2 puertos Thunderbolt, 2 puertos USB 3.1, 2 puertos RJ45, destacando que gracias a su chipset Aquantia, lo mismo posee una velocidad de transferencia de 10 gigabits, lo cual es una brutalidad respecto a los chipsets de red convencionales. Por debajo de ellos nos encontramos con 2 puertos USB 2.0 y 1 HDMI, 2 puertos USB 3.1, 2 USB 3.0, una salida de sonido óptica y 5 jacks de 3.5 para audio enchapados en oro. Y adentrándonos en este apartado, integra un chipset de audio Realtek ALC1220, que acompañado por unos capacitores Nichicon japoneses, nos ofrece una excelente calidad de sonido. Finalmente en el apartado del software, Aorus nos ofrece un conjunto de herramientas, desde las cuales vamos a
poder personalizar la iluminación, comandar los coolers que tengamos conectados a la madre o realizar el overclock a nuestros componentes. Si quieren ver más a detalle cada una de estas herramientas, les recomiendo que repasen el análisis que le hicimos al modelo Z370. En cuanto a lo que serían las pruebas de rendimiento, vamos a realizar las mismas cuando hagamos el análisis de la Aorus Dream Machine, que para los que no estén familiarizados con este concepto, se trata de un proyecto que estamos haciendo con la gente de Aorus, el cual consta de armar la PC más potente del momento, con la particularidad de que todos los componentes que la conformen van a ser de la marca, así que esperen pronto el análisis de la misma junto con sus respectivas pruebas de rendimiento. Hasta acá el video, si les gustó el análisis pueden apoyarnos con un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Les recordamos que hace poco inauguramos nuestro grupo de PC Gamers en Facebook, donde compartimos esta gran pasión que nos une, así que también les vamos a dejar el enlace en la descripción y los esperamos ahí. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.